Yo creo que el origen de todo esto fue que, aunque Zafra no es una ciudad agrícola, en vista de que todos los pueblos de los alrededores, que son esencialmente, tienen una economía agrícola, no venían a comprar y todo esto, pues se decidió que nosotros también podíamos tener nuestro San Isidro. Y efectivamente, yo creo que en este tiempo, 17 años has dicho, posiblemente, sí, en estos años lo que ha hecho es consolidarse las fiestas. Bueno, mira, yo vengo muy contenta porque, aunque es mi último San Isidro como autoridad municipal, quiero decirte, como concejal, en este caso como alcaldesa en funciones, sin embargo me ha hecho mucha ilusión de que me hayan regalado este año esta medalla de San Isidro. Y bueno, pues en mayo el tiempo está bien, raro a no ser que nos caiga una tormenta que se nos estropee. La gente está muy animada, la gente ha estado en misa, la misa ha sido preciosa porque ha estado cantada por el Castellar con ese folclore extremeño tan entrañable y tan con una música tan extraordinaria. Ahora, como hoy tenemos una charanga, la gente tiene su comida, el día está bueno. Nosotros creo que estamos contentos porque una vez más las fiestas populares va incrementando el público y cada vez pues estamos mejor. Quiero decirte, estamos mejor en cuanto que la fiesta es participada y es concurrida. Compañero, dale y dale, y a la vihuela que suene, que está muy lejos la cama donde mi morena duerme, que está muy lejos la cama donde mi morena duerme. El hecho de que Zafra, como todo el mundo sabe, tenga unas características diferentes, que su economía sea la industria y el comercio más que la agricultura, pero eso no quita para que también nosotros nos unamos a celebrar el día de este santo tan antiguo, que además, mira, si para decirte, es patrón de Madrid, que es la mayor urbe de España y sin embargo es patrón de la capital de España. Y bueno, pues nosotros queremos compartir con los agricultores, con el pueblo en general, este día de fiesta. Porque ninguno te ha dicho
noche es blanca flor, porque ninguno te ha dicho. Buenas noches, blanca flor. Y a tu madre la llaman campanita, a tu padre badajo y a ti esquilita. Y a ti esquilita, niña, y a ti esquilita. A tu madre la llaman campanita. Y una vez que te quise fue el cordero, y ahora que estás perona ya no te quiero. Ya no te quiero, niña, ya no te quiero. Y una vez que te quise fue el cordero. Pero sobre todo lo más entrañable y desde mi punto de vista lo más interesante es la convivencia que hacemos aquí
pues, gente de distintas raíces, quiero decirte que provenimos de distintos, unos somos políticos, otros son de trabajadores, otros son gente de clase media alta, o sea que aquí lo que venimos todos es a juntarnos, a comer una tortilla, a tomar una cerveza y sobre todo a hermanarnos, es decir, a estar todos juntos y que... tal día como hoy, que siempre cae, cada 4 años es campaña electoral, pero que sin embargo, pues nosotros este día aparquemos un poco todos los discursos de la campaña y sencillamente vengamos a convivir. Yo creo que es una convivencia y es una convivencia muy agradable.
La cultura es eso, es por un lado tradición y por otro lado innovación. Casi todo lo que es válido significa que nosotros tenemos que basarnos en nuestros mayores, en todo lo que es la tradición cultural popular, y por otro lado ir viendo también el futuro. Y entonces eso es la doctrina, voy a llamarlo así, con que durante estos 8 años he estado en la Concejalía de Cultura. Por un lado se han hecho cosas nuevas, se han querido consolidar las casi nuevas, tipo a la Luna al Fuego, se ha recuperado fiestas como la patrona, ya se estaba recuperando cuando yo llegué el Aleluya, fiestas como San Isidro, se ha potenciado muchísimo a través
no digo a través de la concejalía, pero sí con el apoyo de la concejalía, la romería de Belén. Todo esto pues ha sido también porque nosotros estamos muy de acuerdo en que todas estas fiestas populares sigan adelante, en donde todos estemos representados. Eso es lo más importante. Y por otro lado, en la concejalía pues también se han hecho cosas diferentes, que son Mirando al Futuro, Premio Dulce Chacón, Semana de la Literatura, apoyo a todo lo que sea una creación de ambiente cultural en Zafra, a través del teatro, bueno, no me voy a poner ahora a decir lo que hemos hecho porque no es el momento ni la hora, pero sí quería señalar estas dos cosas, que por un lado estamos amparando todo lo que es la tradición y por otro lado innovando todo lo que nosotros creamos conveniente. Sí, que el nombre de la charanga se llama Charanga Tropical Band. Es una charanga que venimos de Huelva, de un pueblo concretamente de Bullillo para el Condado. Son una charanga de amigos. Estamos muy contentos de volver por tercera vez. Es el tercer año que volvemos aquí a esta romería de San Isidro. Una romería preciosa, muy importante. Y estamos muy contentos, la verdad. Por lo demás, somos una charanga que llevamos varios años ya funcionando. Y tenemos varios tipos de eventos, como hacemos bodas, hacemos romería, feria. Y bueno, el año pasado estuvimos aquí, creo que la habéis escuchado, y hicimos una actuación bien. Esperemos que este año también os guste. Estamos muy contentos, por habernos vuelto otra vez a contratar. Bueno, ahora quería comentarle la formación de la charanga. Normalmente somos 8 componentes. El problema es que hay un chaval que no ha podido venir hoy, pues tiene el padre ingresado en el hospital, y que de aquí le mando muchos recuerdos y que se recupere lo antes posible. Y otro de los compañeros que ayer precisamente le entró una gastroenteritis y no ha podido asistir. Voy a explicar lo que son la composición de la charanga, ¿no? Pues la composición de la charanga es la siguiente: va el bombo con el Charlie. Luego una caja, llamado hoy un cencerro, luego viene una tuba,
que es la que este chaval está su padre mal y no ha podido venir. Dos trompetas, dos trombones, que uno de los trombones, el hombre tampoco es el que tiene la gastroenteritis, y el que le está hablando, que es el saxo tenor, ¿eh? Normalmente tocamos paso doble, según el tipo de evento que vayamos, tocamos también un tema moderno. Y en este caso le hemos interpretado un tema que se llama ¿Quién será? Tiene algunos añitos, pero estamos retomando los temas más bien de los años 70, 80, que creo que a la juventud también le hace mucho ilusión bailar esos temas, y espero que os guste.